Y básicamente, eso es lo que el amor significa para mí. Realmente todo, pero no algo de lo que tengamos que depender. Es como el dulce de leche, ¿sabes? Podés vivir sin él, pero una vez que lo probás, te sentís tan vivo que se vuelve todo lo que podés necesitar. Realmente amo el amor. Desde que soy un chico lo odiamos bien. Bueno, siempre fui calentón. Someone to kiss, someone to miss. Esa fue mi primera cita. Le compré unos turrones. Me dijo que eran sus favoritos. Gasté toda la plata que tenía, pero con solo verla sonreír, valió cada centavo. Jugamos todo el día en el parque. En ese momento fue cuando me di cuenta de que amo el amor. A la niña, lastimosamente, nunca más le volví a ver. La vida siguió. Un poco más de viejo, ya estudiando. Un día, de la nada, conocí a una chica. Perdón, Dios mío, te remojé. Tranquilo, que me estuche ahí. Sí, hace calor igual. Ok, ¿por qué tenés un trapo en tu mochila? Por si acaso, no sabes si pueden pasar. ¿Cuántos años tenés? 14. No, me jodas. Sí, tengo 14. ¿Serio? Sí. No puedes. Capaz, parezco más viejo nomás. Y vos bajita. Cumplo 16 en marzo. ¿Aries? No, de Piscis. Me encanta Piscis. ¿De Libra? Exactamente, sí. Exactamente, sí. No, pero suerte que le pegué el estupetino. ¿Sí robaste? Sí. Qué suerte que pasamos a clase, Liana. Te dije. Every little bird in the tall oak tree, the wise or loud, the big black crow, flap for their wings, singing go bird go, rockin' robin, rockin' robin, go rockin' robin, 'cause we're really gonna rock tonight. A esto le llamo una cita perfecta. Espera, una cita. Claro, una cita. Me compraste un helado, fuimos de paseo. Sí, una cita sin querer, pero perfecta. Perfecto. Fuimos novios por un año. Después, ella nos puso los cuernos con un futbolista. Thank you.
mucho, pero mucho tiempo después, conocí a una Géminis. Ella era Edita Púa. Vino a la ciudad a visitar a su prima durante invierno y se quedó unos meses. Le veía todos los días. Y tan solo en un mes de conocernos, nos hicimos novios. Nunca habíamos tenido una cita. Y ya teníamos una semana andando. Ella volvió a Itapúa al día siguiente. Por supuesto, teníamos que tener nuestra primera cita. Mi lado favorito es el Célico. El mío también. Y le sigue el de frutilla. A mí también me encanta el de frutilla. Podíamos hablar de cualquier cosa durante horas. Y jamás nos aburríamos. ¿Sabes que yo siempre quiero ser finito de caballo? Y por eso es que los soviéticos tenían ciudades mucho más lindas. Por supuesto, sus sociedades se rigen por el arte. Las sociedades soviéticas, además, tienen una cultura musical muy interesante. Se parece mucho a la paraguaya con todo el tema de la polka, el acordeón, la tragedia bélica, estas letras. Cabe mencionar que teníamos prácticamente los mismos gustos musicales. La tercera es la vencida, dice, ¿no? A ella le gustaba el top 50 del 50, tanto como a mí. Su obsesión era el tango. Vengan a bailar, lo mismo que ayer, quiero verlo otra vez. Oh, el amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados mientras giraban al ritmo del vals. Para vos, ¿de tu color favorito? También es el tuyo. ¿Puedo visitarte los fines de semana? ¿Y si tenés la voluntad? ¿Sabes que sí? Mi corazón realmente es muy lejos. Para el amor nada es lejano, ¿no? Más del amor es peligroso. Y para llegar a mi comunidad no es tan sencillo. Capitán Miranda, ya estuvo un par de veces. Es mucho más lejos. Para el amor nada lejano. No quiero que vayas. Realmente, sos la mejor persona que conocí en mi vida. El mejor novio que una mujer puede desear. Pero no podemos estar juntos, mi amor. Por más que te ame y por más que me ames, la distancia nos va a matar a los dos. No, no. Pero podemos tener una relación a distancia. Te llamo todos los días. Sabes que no me llevo bien con la tecnología. Y para usar el teléfono público de mi pueblo, solo puedo llamar a Encarnación. Me mudo a Encarnación. Itapúa hermosa, a mí me encanta. Tienes 15 años, mi amor. Tienes una familia a la que le va muy bien. Y no puedes hacerle cambiar toda su vida solo por estar conmigo.
Yo te amo. Más que a nadie. Más que a nada en el mundo. Pero nuestros caminos no estaban destinados a cruzarse. Pero acá estamos, mi amor. No. Estamos. No. Yo no pertenezco acá. Así como vos no perteneces del lugar donde yo vengo. No quiero que me dejes. Nunca te voy a dejar. Voy a estar acá. Acompañándote en cada romance que te toque. Tristemente no tuvo que tocarte conmigo. Cuando cumple 18, puedo esperarte también, ¿no? Sabes que te encanta el amor. Vas a sufrir mucho esperando. Soy el amor de mi vida. Y vos de la mía. Por eso, quiero que sigas adelante. Para quien se la merezca. Gracias por todo. Fue la despedida. La despedida perfecta. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Esa cita sí que me cambió. Todas murieron en el momento que dijiste adiós. Tenía razón, la distancia me iba a matar y me encanta el amor. No, no puedo vivir sin él. Un año después, con heridas sin cerrar, conocí a una chica. Era nadadora, morena, librana. Tuve suerte de que le gusté a primera vista. Nos hicimos amigos. También en esos tiempos, mi abuelo me heredó su vieja moto, una clásica al más puro estilo italiano. Saqué a pasearla un par de veces. Perdón. Un consejo, nunca se olviden de usar casco. Tardamos mucho, como 5 meses, me admití que nos gustábamos, hasta que finalmente nuestra primera cita. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Oh, sí, no, es que estábamos mucho tiempo sentados nomás y quería decir algo. ¡Boludo! ¿Eh? Video. Ah.
En ese edificio hice mi pasantía. Quiero trabajar ahí. Ya mandé mi currículum. Solo espero que me llamen. Qué pobreza, yo te apoyo. Pero vos siempre en todo. Claro. Para eso están los amigos. Claro. Pero creo que somos más que amigos. Soy boludo. Obvio que somos más que amigos. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. So be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell. Te amo mucho también. Ah, me hubo un ron. ¿Tú sabías, eh? Que tenía un compañero que vivía allá cruzando. Y ya nos invitó a todos por su cumpleaños. Y una granjita. Y un chancho llamado Jesús. Nero era. Él decía que día hacía un muestro delincuente. Para que echara más rápido a Chagoy. Para cuando eso, iba a llevar su Ford Fiesta al colegio. Yo le vengo. Boludo, yo también. ¿Ah? Ah, sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Una caipirinha? Muy caro. Muy temprano. Mejor un jugo. Jugo. Eso es lo que sé. ¿Algo más? Sí. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué decís, Boca? Te voy a pedir una caipi. No, ¿qué? ¿Jugo de naranja? Bueno, aquí. Unas. ¿Papas con queso? ¿Papas con queso? Sí. Y. ¿Una ración de mandioca? ¿Puede ser? Y... ¿una coca? Sí. Perfecto. Nada, seguro. No. ¿Seguro? Sí, nada. ¡Qué bien! Adelante. Parece nomás que tenés hambre. Sí, un poquito. Es que... tengo que mantener este cuerpo grande. No, y nada, te decía nomás que... Perdón. Perdón. No, y... perdón, te decía nomás que... Te decía lo de... Son de... Bien, bien, buenísimo. Ese día nunca supe qué estaba mal conmigo, pero algo estaba.
Ella viene mi Volt. Ah, tu Volt, sí. Gracias por todo. Te amo. Te amo mucho. Nos vemos mañana. Le pedí que fuera mi novia. De verdad le gustaba porque se notaba en sus conversaciones que la estaba pasando mal. Ella no sabía que yo le seguía en las redes. Y realmente vi algo que no tendría que haber visto. Era la primera vez que alguien tenía la peor cita conmigo. Al menos tengo novia. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on. Sí, es estar triste en Latinoamérica. Sí que le gustaba, pero ella sabía que lo nuestro no iba a durar. Me terminó dejando después de un mes, porque quería concentrarse en sus estudios. Después de esa relación, no quería nada con nadie. Y justamente por eso me cayó una novia del cielo. Conocí a otra chica, de cáncer, que al muy poco tiempo se hizo mi novia. Me ilusionó de todas las formas posibles. Ni siquiera habíamos tenido una cita y ya teníamos 2 meses de novios. Realmente fue un cáncer. Ella hizo que me vuelva muy peote. Y cuando ya no podía separarme de ella, me termina de la nada. Pero realmente no sufrí mucho la ruptura. Después de eso, realmente me costó mucho estar solo. Era un amante del amor, pero no dependía del todo de eso. Hasta que ella me terminó. Me quedé muy necesitado. Me tuve que descargar una app de citas. Me prometí a mí mismo que iba a tener la cita perfecta. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños.
prometieron a sus almas. Ya no era más el Don Juan que solía ser antes. Sabe que la lucha es cruel y es mucha. Me convertí en un imbécil desesperado por amor que no sabía lo que hacía. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor y que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Ándate a la puta que me parió. Si yo tuviera el corazón, el mismo que le di, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. ¿Estabas cansado? Más que cansado, perdido. Sin alguien a quien amar, no me sentía nada. Entonces me puse a mirar mi teléfono y a proyectar sin sentido. Y fue cuando recordé que mis amigos siempre están y estuvieron ahí para mí. Wes? ¿Qué pasa vos? No quieres ir a otra, ¿verdad? Sí, quiero que nos mienta con ella. Vení, vamos. Fue ahí cuando recordé quién soy, mis sueños, mi vida pasó ante mis ojos. Y recordé que el amor existe en más de una forma. Fue ridículo, pero a veces así es la vida. Volví a mis hobbies, mis rutinas, que siempre estuvieron ahí. Hasta que, por accidente, tenía una cita con una amiga de las redes. Una cita amistosa, no pretendíamos nada. Hola, ¿qué tal? Bien. Por fin nos conocemos. ¿Verdad? ¿Y el cupón? ¿Vamos a usar? Ah, sí, pero espera, te traje algo. Ah, ¿sí? Sí. Ya que te gustan los caballos. Ah, me encanta, en serio. Gracias. Gracias, en serio. ¿Helado? Helado. Vamos. Gracias. Ay, Dios mío. Está todo derretido. Cuídame. Pero realmente tengo que pedir otro. Así no. No sabía que tus sabores favoritos también era dulce, leche y frutilla. Hay muchas cosas que todavía no sabes de mí. Sabía que una vez le atropellé a un caballo con otro caballo. ¿Cómo? ¿Te cuento? Fue en Regimiento 4. Mira, una exhibición de razas. Me acuerdo que por la mañana, ese mismo día yo había visto un documental sobre caballos. Y el narrador decía que un caballo no sería capaz de chocarle a otro de su misma especie, jamás, ¿verdad? Y bueno, yo con 12 años, ¿sabes? Luego bajo mis propios méritos curiosos, tenía que comprobar eso. Y me acuerdo que agarré un caballito, le puse peluchín y embestí directo hacia un gigante semental. Volé.
y así comprobé que un caballo en realidad sí es capaz de chocarle a otro de su misma especie. ¿Y desde cuándo te empezaron a gustar los caballos? ¿Esta obsesión por los caballos? Bueno, cuando yo era chico, recuerdo que mi abuelo tenía un DVD de las mejores películas del viejo oeste. ¿Verdad? Lo que sí que, bueno, mis hermanos y yo vivíamos con él. Y él siempre esperaba que sean las 9 de la noche para que nosotros nos vayamos a dormir. Entonces él podía ver tranquilo sus películas. Lo que él no sabía es que yo me quedaba a ver las películas con él. Y así fue como me culturicé bastante dentro del género western y indirectamente desarrollé una obsesión por los caballos. ¡Wow! ¡Qué purete! ¿Viste? Ah, y gracias a eso también, años más tarde empecé a practicar equitación y ya me quedé con eso. Wow. Ay, perdón, estoy hablando demasiado ya. Ya me callo. A mí me gusta conocerte. Bueno, pero igual, contame ya un poco sobre vos, ya hablé demasiado. Y bueno, como sabrás, tengo un poderoso signo de aire. Pececito, me encantó. ¿Te gustó? Sí. Se parece luego. Bueno, hay algo de lo que todavía no hablamos. ¿Ah, sí? Sí. Hace unos meses atrás yo empecé a usar una aplicación de citas. Y te encontré ahí. Y... ¿a vos te funcionó la aplicación? Nada, realmente no. Digamos que tengo una forma muy particular de amar. Como que no era muy compatible con la gente y bueno, no me sirvió. Me pasó lo mismo. Es que yo creo que el amor es... Voy a decir algo muy estúpido. No. Tranquilo, por favor. En serio. Es que para mí el amor es como el dulce de leche. Nunca me voy a olvidar la primera vez que probé el dulce de leche y cómo me sentí tan viva. Y el chocolate, o sea, la joda, no es lo mismo. Por más de que la gente diga que sí, no tiene punto de comparación. Y poder amarle a una persona y darle todo por el simple hecho de amarle, eso es lo que yo quiero. Y eso. Sí, estoy de acuerdo. El amor es como dulce de leche. Wrapped me in your arms,
Leaning and whisper, keep me in your heart. I'm so bewildered. What's this new desire called? I didn't know that much at all about love before, but now I think I'm learning. You bewitched me. Every damn second you're with me, I try to think straight, but I'm falling so badly. I'm coming apart. You wrote me a note, cast a spell on my heart, and bewitched me. Gracias por todo, en serio. Gracias a vos por acompañarme. Sos muy coquete. ¿Coquete? Y sí, que sos muy tierno. Gracias. Ah, ya viene mi colectivo. Chao. Avísame cuando llegue, ¿sí? ¿Ok? Bueno, este pasa por Ñembu. Todo fue muy amistoso. En otras palabras, realmente me enamoré hasta los dientes. Sinceramente, no estaba ni en mis más íntimos planes que eso pasara. Pero qué lindo que haya pasado. Fue una de las más hermosas noches de mi corta vida. Fue la cita perfecta. So tired of waiting for you. So tired of longing for you. Tired of waiting, saving my love for you. So tired of dreaming daydreams. So tired of only play schemes. Why don't you call me? Call me tonight, my dear. Tell me that your thoughts are all of me, sweetheart. All day long I wonder why we're far apart. So tired. Though I'm tired, I'll wait for it.